Últimas noticias importantes para que se lleven a casa ahí guardaditas. Sergio, primero. Habló el gobernador esta mañana aquí en Rosario. Dijo, haremos una mejor elección en octubre que en las PASO. Pero también habló del conflicto con la provincia de Buenos Aires y el pedido de aumento de los fondos del conurbano. Nos tendrán a todos los gobernadores del país en contra. Y dijo estar evaluando recurrir nuevamente a la justicia para que el gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte en materia de fondos de coparticipación. Sí, es una decisión que tiene que tomar la Corte, se está discutiendo allí, nos han pedido opinión a las provincias, nosotros estamos elaborando la respuesta, no nos oponemos a que se asignen más recursos a la provincia de Buenos Aires, lo que sí creemos que eso no puede ser hecho a expensas del resto de las provincias, como está planteado por lo menos en principio. Por eso hay una gran oposición de todas las gobernadores, yo diría de todos los signos políticos, incluso los propios de Cambiemos, por lo bajo plantean lo mismo, porque esto está perjudicando a la totalidad de las provincias argentinas. Así que en ese sentido nos vamos a expresar, creo que en línea también con lo que están haciendo otros gobernadores de la Argentina. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? No, todavía, así que bueno, vamos a seguir esperando unos días más, unas semanas más, pero ya estamos trabajando también en hacer una presentación a la Corte. ¿Qué va a consistir esa presentación? Nada, pedirle a la Corte que vuelva a intervenir para resolver la situación. ¿Ustedes tienen la certeza de que ese dinero va a ser utilizado para otros fines? No, el fallo de la Corte es clarísimo en el sentido de que es inapelable y el gobierno debe cumplir con el fallo, incluso lo ha reconocido el propio presidente, los propios ministros. Lo que está en discusión es la forma y el momento en que eso se hace efectivo. Nosotros creemos que ya ha pasado un tiempo prudencial y que esos recursos tienen que venir a Santa Fe sí o sí. Y además, de acuerdo a lo que ha establecido a nuestro pedido la legislatura de la provincia, van a ser utilizados exclusivamente en inversión en obra pública. Así que ese es el destino para el que están previstos.